Flash y Superman echan una carrera. Flash va a 200 kilómetros hora y recorre 1000 kilómetros. Superman va a 100 kilómetros hora. ¿Cuánto tarda Superman en terminar el recorrido? No. No. Lo tenemos que sacar. Tenemos que pensar un poco. Tenemos datos. Tenemos la velocidad de Flash y el espacio que recorre Flash. Y tenemos la velocidad de Superman. Y tenemos que saber el tiempo que tarda Superman. ¿Vale? No lo preguntan, pero lo podemos calcular. ¿Cómo podemos calcular el tiempo de Flash? Si va a 200 kilómetros cada hora, voy a hacer un dibujo. En una hora recorre 200 kilómetros. En otra hora recorre 200 kilómetros. En otra hora recorre 200 kilómetros. En otra hora recorre 200 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros llevo? 200, 400, 600, 800 y en otros recorre otros 200 kilómetros. Entonces, ¿cuántas horas tarda? Seis. ¿6? Sí, 5. Las tarda 5 horas. Pero ¿cuánto tiene que recorrer Superman? ¿Cómo? ¿Cuánto tiene que recorrer Superman? Lo mismo. Entonces va a tardar 10, porque va a la mitad de velocidad, va a 100 kilómetros hora. Entonces, cada hora hace 100 kilómetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Superman tarda 10 horas. Fácil, ¿no?